hoy está con nosotros, señoras y señores. Ladies and gentlemen, tonight, welcome to the jury, the number one in trends, the spectacular, the unique, Marley Figueredo. ¡Qué presentación, por favor! ¿Cómo te va, Marley? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Paraguay, para todo el público presente. Para el staff de bailarina acá, contentísima de estar nuevamente con ustedes. Bueno, hoy en reemplazo de Larisa. Excelente. Poneme de vuelta, por favor, esa presentación. Qué genial. Ahí va. Escucha, por favor, con todos ustedes. Ladies and gentlemen, tonight, welcome to the jury, the number one in trends, the spectacular, the unique. Presentación. Thank you very much. Por favor, qué internacional. El jurado te digo una cosa. Internacional. Claro, no entendí lo que dijo la presentación realmente. No entendí mucho, pero bueno. Quizá Venezuela me lo pueda traducir de alguna manera, ¿no? Bueno. ¿Qué dijo Venezuela? ¿Usted sabe lo que dijo? Yo sí, sí sé. ¿Me puedes traducir, Suni, por favor? Ladies and gentlemen, ¿sí? Señoras y señores, ajá, hoy presentamos a la señora Marley Figueredo. No, pero dijo una cosita más adelante. Algo más dijo, pero no recuerdo. Decime que te traduzco. A ver, poneme de vuelta y vamos cortando, por favor, porque esto está bueno. Adelante, vamos de vuelta, ahí va. Escucha. Ladies and gentlemen. Yes, Suni, yes. Yes. Sí, señoras y señores, sí, damas y caballeros. Ladies and gentlemen. Ok, vamos, seguimos. Tonight, welcome to the jury, the number one in trends. I don't understand at this place. This night, the new... Sorry. Ladies and gentlemen. Tonight, welcome to the jury, the number one in trends. Ah, de venir al jurado, la nueva tendencia del baila. Creo, estamos ahí, no estamos muy lejos. A ver, señor Cimarro, ¿cómo le va? Buenas noches. Él nos saca de todo esto, les aseguro. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches, bienvenido. Mi sangre caliente. Okay, I got a surprise for you, brother. Everybody knows that I'm traveling Paraguay in two wheels. Everywhere I go, people are extremely sweet, so gentle, but mostly really, really warm. What I like the most about Paraguay, the food, the exquisite cuisine. I got a surprise for you, brother. I'm gonna ask one of the ladies from over there to help me. Gracias, Mario. Deliver this to Kike, please. Someone, well, nobody's gonna help me. I'm gonna do it myself. Kike, check this out. Bueno, a ver, gracias, Marito, ¿cómo le va? Ah, mire qué rico. A donde quiera que yo voy, sí, a mí me dicen, ¿de dónde eres? Y yo les digo, yo no tengo sitio fijo. Vivo en el corazón de la gente. Mi sangre. Esto que te traigo hoy es porque cuando yo viajo por Paraguay, el bolillo de guayaba me robó el corazón. Y la guayaba, además de la mandarina, es la fruta que más me gusta. Y me trae recuerdos de mi tierra, de Cuba. Yo vivo en Los Ángeles, Quique. Los Ángeles, al igual que Miami, que Nueva York, que Chicago, tiene la concentración de más latinos en Estados Unidos. Ahí encuentras los mejores restaurantes del mundo. Y en todas esas ciudades yo me sé dónde están los mejores restaurantes cubanos. Pero esta noche te voy a contar un secreto. Dicen que el amor entra por la cocina. Y mi mujer te ha cocinado a ti, a los miembros del jurado, a los camarógrafos, a las chicas de producción y al que alcance mi postre cubano favorito. Ok. Se llama Mazarial. ¿Me ayudas, por favor? Por favor, cómo no. Pero no se lo lleven para allá, lo dejan acá, ¿eh? No, para nada, porque...
Qué rico, Mario. Y como yo he probado lo mejor del mundo, por favor, quiero que tú pruebes lo mejor de Cuba. A ver, échale a... una mordidita. No me vuelvo, Mario. Mario, perdón, Mario. Hoy, no sé si vos sabés que en Paraguay se celebra, o sea, todos los octubres nosotros comemos el día primero, mira, lo que se llama el yopará. ¿Comiste? Mira, todo te lo puedo dar. Sí, estamos comiendo ahora. ¿No? Mario, ¿sabes lo que es eso? Quique te va a explicar. Me estás bromeando. No, no, te estoy bromeando, de verdad. ¿En serio? ¿Qué sigue? De verdad, y tiene un significado. Dale, Marley. Al inicio del mes de octubre... Decíselo en español igual, Marley, en castellano. Bueno. Al inicio del mes de octubre, nosotros tenemos como tradición un plato de comida que en guaraní es el yopará, que significa en español una mezcla de legumbres, que supuestamente es para que el mes sea más productivo, que nos vaya bien, ¿verdad? Es una tradición que tenemos. Pues el día se va a acabar y a mí nadie me ha dado a probar. Todavía tiene tiempo, ¿eh? Todavía tiene tiempo. Bueno, muchas gracias.